Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa en el cual les traigo algunas costumbres que nos distinguen como mexicanos o que son muy típicas de México. Costumbres bonitas que muchos reconocen y que sobre todo son conocidas en gran parte del mundo. No se pierdan cada una de ellas y vamos a nuestra primera cápsula. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes hablando de la corresponsabilidad, es decir, la capacidad de responder a nuestros propios actos, pero no solamente por los míos, sino por los de todo el conjunto del que yo formo parte y por toda la tarea que nos corresponde a todos realizar. En el sector social, pues cuántas cosas hay que hacer. Sí, cuando preguntaban, a ver, de que iniciaron Barrios Unidos en Cristo para evangelizar todo el mundo de las situaciones críticas, ante tanta gente que hay con adicciones, ¿por qué no han hecho un centro de rehabilitación, de recuperación, de formación, de superación, de promoción, como quieran llamarle? Pero ¿por qué no han hecho un centro? Bien, era eso precisamente porque no sentíamos una corresponsabilidad. ¿Cuántas personas llevan a el miembro de su familia que es adicto a un determinado centro para decir, aquí se los dejo, solucionenlo, es su problema? No es que, a ver, hay una persona con un problema que es responsabilidad de todos. Como parte de esa responsabilidad, ustedes están ofreciendo un servicio, venimos a traerlo y venimos a ofrecernos. ¿Cómo podemos entre todos colaborar? Sabemos que las causas han podido ser múltiples, hay ciertas cosas en familia, puede haber ciertas cosas que también en cuanto a la escuela, en cuanto a la sociedad, en cuanto al trabajo, pueden haber influido, en cuanto a amistades. Y si entre todos nos sentimos responsables de sacar adelante a este muchacho a fin de que pues tenga la sabiduría de asumir su propia vida, asumir, responder a sus actos, es decir, asumir su propia responsabilidad, querer un compromiso en el cual todos están poniendo de su parte, llega a ser diferente. Pero entonces, ¿cuántas ocasiones dicen? No, ni sirve su programa porque no le sirvió, ya volvió a recaer. A ver, espérate, vamos pensando que fue producto de una historia, fue producto de un ambiente, fue producto de una serie de decisiones equivocadas, producto de una mentalidad en que no podemos dejar a la persona sola, ni tampoco podemos llegar a una institución sola, sino entre todos. Pero qué difícil es asumir tareas comunitarias, algunas actividades que digamos son de todos, ¿no? Responder a una emergencia que es de todos. ¿Qué diferencia cuando se dice, a ver, la familia por su parte, a qué se compromete? Los distintos sectores de la sociedad, ¿a qué se comprometen? Los distintos organismos, ¿a qué se comprometen? Cuando logramos esta alianza, cuando logramos en sinergia cada quien haciendo lo suyo y poniendo lo mejor de sí, colaborando para un mismo fin, es cuando estamos hablando de una corresponsabilidad. Respondemos todos a una tarea común. Es difícil en un mundo que desde el principio ha sido individualista. Con razón decía Lucas Alamán, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pues es la capital del individualismo liberal y pues como quiera ha sido nuestro ideal en el fondo que queremos imitar, y esto nos ha costado tanto el poder responder juntos, sentirnos comunidad, asumir una tarea común. Bien, hoy pues estamos en un mundo globalizado en cuanto a lo económico. ¿Por qué no globalizarlo también en cuanto a lo social? Podernos responsabilizar de los distintos problemas sociales que estamos sufriendo todos y que en lugar de echar culpas aquí y acá, de quejarnos, lamentándonos, viéramos, a ver, todos somos parte del problema. Todos debemos ser parte de la solución.
no puedo decir que a mí no me toca, sino de alguna manera nos está correspondiendo algo. ¿Qué podemos hacer? Y que entonces en esta alianza de compromisos podamos decir, vamos a dar una respuesta juntos. ¿Se necesita mucho? Sí. ¿Es imposible? No. Cuando hay buena voluntad, no es imposible. Pero se puede ir avanzando en pequeños compromisos. ¿Por qué no lo intentamos? Así creció la iglesia. Y hay que ver que desde empezar aquel grupito, primero de 4, después de 12, hoy tenemos una iglesia que ha perdurado a través de los siglos cuando han caído los imperios. Es importante esta corresponsabilidad. Pidámoslo a la Santísima Virgen María en este su mes. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Una de las tradiciones más importantes y que más nos distingue en México es la Guelaguetza, la cual tiene su lugar de origen en Oaxaca, la cual se celebra el día lunes siguiente, o si es en esa fecha, del 16 de julio, donde se reúnen las 8 regiones del Cerro del Fortín y celebran con diferentes platillos típicos, danzas y vestuarios muy importantes. Entre ellos pueden ser la danza de la pluma o bailes zapotecos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Nuevamente estamos por estos rumbos tratando un tema de puntadas de San Juan. Ustedes no lo ven, pero yo sí, miren, de aquí, de donde estoy, veo mi chido San Juan. La verdad es emocionante, a mí me emociona mucho ver San Juan desde este rumbo. Y se esconde un poquito el campo deportivo Antonio R. Márquez. ¿Por qué lo menciono? Antes no se llamaba así, antes se llamaba el Gachupín, o le decíamos el Gachupín, teniendo claro que había otros campos deportivos, porque voy a hablar de fútbol. A alguien tal vez no le sigue mucho el fútbol, pero no voy a hablar de fútbol. Voy a hablar de un ambiente familiar que se vivía hace algunos años. ¿Cuándo? Cuando se hacían las inauguraciones del torneo deportivo local de fútbol. Yo recuerdo aquellos eventos de la inauguración del torneo de fútbol municipal. Sábado por la tarde. Yo me recuerdo porque en mi familia se compraban las carnitas, el pollo, los bolillos con queso y crema, y eso era la comida del día, porque mis carnales, que eran familias numerosas, pues, y la mía es una de ellas, miren, se organizaba la fiesta. Mi papá decía, vamos a ir, nos juntamos. Sí, los carnales con sus equipos, porque en la junta de equipos, los delegados de cada equipo se ponían de acuerdo con el presidente de la liga, ponían de acuerdo la fecha, se les decía que todos debían ir uniformados, entonces era una fiesta, se estrenaba uniformes, tachones, eso se estrenaba. ¿Qué más se estrenaba? Miren, para ir a esa fiesta, a la inauguración del fútbol, ya lo dije, un evento familiar, se estrenaba para los mejores días, para las fiestas. Recuerden que nosotros estrenábamos, hoy pues que hay más adquisición, que se mueve un poquito más dinero todavía, guardamos las galas para los eventos importantes. Y yo recuerdo que ese torneo o esa inauguración de ese torneo se ponían las galas. Sí, no nada más los equiperos o los futbolistas, sino también hasta las madrinas y los hijos de los que jugaban fútbol. Las madrinas, no hombre, se iban con la vecina o ya los primeros salones de belleza que había, se arreglaban, se ponían sus mejores galas. Los equiperos, los muchachos se cooperaban y eran unos ramotes de rosas. Alguien que me está escuchando seguramente lo recordará. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque hablar de esos recuerdos en mi lindo San Juan, en mi chido San Juan, la verdad sí me da nostalgia. Lo digo porque para organizar un evento de este tipo, había una organización, había una planeación, una programación, había una ejecución y después se hacía una evaluación. ¿Sí? Autoridades del deporte, autoridades municipales, familias completas, cada uno con sus tareas que hacer, desfilar en el, esperar su llamada cada equipo y en orden participar en el respectivo desfile. ¿Todo para qué? Para que tuviéramos un evento familiar, organizado
y dar arranque a un evento que cada 8 días, cada semana, se llenaba de fiesta. Para mí, eso es trabajo en equipo. Personas que todas se involucraban para tener un día de fiesta y también para tener un torneo fregón, chido. ¿Por qué? Porque ahí en ese evento también se reconocía al que jugó mejor, al que más goles anotó, al más disciplinado. O sea, recuerdo que era toda una logística que hablaba precisamente de cómo se había trabajado, de los resultados obtenidos. ¿Y cuál era el resultado para mí, Andrés, de esos eventos? Fiesta, alegría, comida con la familia, con los amigos. Todavía repaso esas fotos con mi mamá, con mis hermanos, y nos acordamos de aquella madrina que era la muchacha de ahí con la que todos querían en el barrio, nomás para que se den un quemón. Pero no solamente era eso, era distinguirse. Y algunos muchachos, yo recuerdo que hasta le decían la madrina y madrina. Fíjense nomás lo que es trabajo en equipo. Es un compromiso muy fuerte. Comento esto porque seguramente algunos de ustedes lo recordarán. Ojalá y algún día volvamos a trabajar en equipo de esa manera. Digo ojalá y volvamos, no, cada día lo hacemos. Cada día lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Personas que ven esta cápsula, que ven este programa, todos los días trabajamos en equipo. O sea, inevitablemente somos seres humanos, somos, ahora sí, que aquellos seres que solos no podemos, solos no vivimos, gracias a un trabajo de equipo. Tú, yo, los que están de aquel lado de la cámara, los que están allá en San Juan, venimos de un trabajo en equipo. Tuvieron que ser dos para que tú y yo naciéramos. Dos distintos, hombre y mujer. Sí, y tú y yo somos el resultado de ese trabajo en equipo. Y mientras fuimos fecundados, mientras fuimos gestados, también antes de estar ahí con mamá, tuvimos que trabajar en equipo cientos de miles, ¿sí?, de espermatozoides. Tuvieron que trabajar en equipo. Aquel que llegó primero al óvulo y trabajó, aquel que era más gandalla y quiso llegar temprano, aquel más lento que iba, y el resultado eres tú y el resultado soy yo. Dio un trabajo en equipo. No nació el más rápido, no nació el más fuerte. Naciste tú y nací yo. Date un quemón. ¿Quién nació? ¿El más chingón? Perdón, si lo pueden, y si no, de todos modos, no sé qué quieran hacer. Va a ser trabajo en equipo. Si ustedes quieren editarlo, lo editan. ¿Cómo ven, muchachos? Hagamos un trabajo en equipo. Todos los días es un trabajo en equipo. Todos. Y un ejemplo de ese trabajo en equipo es la familia. No vamos a hacer trabajo en equipo si en nuestra familia no lo aprendemos. Ojalá, muchachos, ojalá personas que vemos estas cápsulas, que no se nos olvide trabajar juntos con un compromiso bien grande. ¿Cuál es? El bienestar de todos, que estemos bien. Somos diferentes, aportamos ideas diferentes, tal vez tengamos resultados diferentes o resultados diferentes a los que esperamos. No los que queremos, pero juntos podemos animarnos, juntos podemos apoyarnos. Esa es la idea. Podemos motivarnos a que esto sea diferente. Si la cosa está mal, no. Yo sigo con esa frase, lo que está bien siempre puede estar mejor. Y juntos lo podemos hacer. Alguien nos lo decía que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces esto es trabajo de equipo. También en estos días, quienes estamos en el ambiente pues un poquito cercanos a un compromiso o a una vivencia religiosa, este momento de Pascua es recordar que Jesús nos decía un día, ¿sí?, no están solos, yo estoy con ustedes, estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, muchachos, no estamos solos, somos un gran equipo. Recordemos pues aquí en nuestro San Juan aquellas cosas que se logran con equipo, como equipo. Pues bien, no estamos solos, hay alguien que nos acompaña, es Dios, no se nos olvide. ¿Sí? Entonces ahí estamos, muchachos, muchachas, señores, señoras, niños y niñas, vamos recordando lo maravilloso que es trabajar en equipo. Cuídense, luego nos guachamos, hasta luego.
Otra tradición que no se nos debe de olvidar y a la cual debemos de hacerle mucho homenaje es el día 12 de diciembre, en el cual honramos a Nuestra Virgen de Guadalupe. Esto debido a que fue la última fecha en la que se le apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Esta celebración empieza desde el día 11 de diciembre con una serenata o mañanitas, en la cual muchísimas personas nos reunimos y celebramos este día tan importante para nosotros como mexicanos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la Biblioteca Pública de San Juan de los Lagos para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que lleva por título El Mapa Interior. Y seguimos con la colección de Edmé Pardo. Y déjenme decirles que es una colección muy padre que va dirigida para niños y jóvenes en una situación vulnerable de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, ya sea de él o de los que lo rodean. Entonces, en esta ocasión, Edmé Pardo nos cuenta la historia de un niño que vive con su mamá y su papá y son muy felices, son muy alegres en su casa, hasta que empiezan a ver que su papá se empieza a comportar o comienza a comportar de manera un poquito extraña. Les comento que él es geógrafo, él se dedica a trazar y a crear mapas. Entonces tiene una parte de su casa llena de rollos de mapas, de lugares, tiene un estudio lleno de este tipo de cosas. Y cuando este niño se le acerca, pues su papá muchas veces le explica de qué trata cada mapa, cómo leer un mapa, etc. Él poco a poco se va dando cuenta pues que su papá a veces se le olvidan algunas cositas, pero pues a él se le parece normal. Dice, a mí también se me olvidan muchas cosas, a veces se me olvida el cambio, darle el cambio a mi mamá cuando me manda a la escuela o cuando me manda a la tienda, es normal. Pero su mamá empieza a preocuparse cada vez más por su papá, porque se le empiezan a olvidar muchas cosas que son importantes para la familia. Incluso llega el momento en que en su casa le empiezan a colocar etiquetitas, algunas de las cosas básicas, y esto prende una alarma también en el niño, porque pues no entiende realmente lo que le está pasando a su papá. Muchas veces en su trabajo también lo tienen que llevar y traer, entonces el niño se empieza a dar cuenta que pues la enfermedad de su papá es cada vez un poquito más extraña y peor. Sobre todo se da cuenta cuando llega su abuela, la mamá de su papá, y platica largo y tendido con su mamá diciéndoles que pues su papá está grave, que tiene una pequeña enfermedad que, si bien es cierto que se puede controlar, pero pues no es curable. Esto sí saca un poquito de su centro al niño, y pero lo ve como un reto también como para él. Ahora, ahora que su papá empieza a olvidar las cosas, él es el que le comienza a decir a su papá lo que antes hacía. Él empieza a decir cuáles son los mapas, qué quieren decir los mapas, las líneas. Entonces, lo que antes el papá le decía al niño, ahora él lo comienza a decir a su papá, porque su papá ya se le olvidaron. Lamentablemente, los familiares, por cuidar a una persona así, tienen que acudir a un centro especializado para que lo cuiden y lo mantengan a salvo. Esto sucede hasta que pues el niño se da cuenta que su papá ya no va a regresar a casa más que los fines de semana, que es cuando se la pasa genial con su papá. Esto no quiere decir que haya perdido el amor por él y viceversa, pero se da cuenta que es lo mejor para su papá y que su mamá ya no tenga tanto estrés, tanto pendiente de estar cuidándolo, tanto a él como a su papá. Entonces, es un libro que nos enseña que el valor de la familia, el amor, pues siempre va a estar presente pese a todas las dificultades y a esta enfermedad que se llama Alzheimer. Y pues bueno, que puede azotar a cualquier persona y de cualquier edad. Esta es la recomendación de la semana y ojalá les haya gustado. Vengan a la biblioteca para que se lo lleven y lo lean. Gracias.
Otra tradición muy importante en México son los voladores de Papantla, en la cual muchísimas personas vienen desde otros países a ver este hermoso hecho o evento, en el cual se relacionan cosas mágicas, maravillosas y místicas, ya que se considera que es un momento en el cual le pedimos a los dioses una conexión, o también lo relacionan para poder pedir que venga un tiempo de lluvia ante la sequía. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Bien, continuamos con este valor de la corresponsabilidad, este valor que implica el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, corresponsabilidad que ataca de alguna manera el individualismo. La verdad es que no se pelean. Hay personas acostumbradas a vivirse como personas de segunda. Hay personas acostumbradas a vivir para los demás, pero abandonándose ellas mismas. Cuando doy terapia, con frecuencia descubro que las personas me dicen: me abandoné, coloqué a otro, a otra, a otros en mi lugar, me vuelvo a colocar como prioridad. Y luego esto le suena como si fuera egoísmo. No confunda amor propio con egoísmo, le gustaba decir al psicólogo Fritz Perls, el creador de la Gestalt. El egoísmo es ahogarme de mirarme tanto, aquella alegoría de la filosofía griega de Narciso. Narciso es el hombre que descubre su imagen en el charco y se agacha tanto y se mira tanto que un día se cae y se ahoga de mirarse tanto. El egoísta no es alguien que se quiera, más bien es alguien obsesionado con él mismo. El egoísta es alguien que se ahoga porque se la pasa pensando en él y en él y en él. La corresponsabilidad es una invitación a mirar al mundo, a ayudar a otros, a aportar mi granito de arena. Es cierto, yo no soy la solución, pero soy parte de. Esa es la corresponsabilidad. El amor propio incluso incluye la entrega, vidas que se donan. Las vidas más plenas, dice Carl Rogers en su proceso de convertirse en persona, las vidas más plenas no son las vidas más encerradas en ellas mismas, sino las vidas que se entregan a otros. Estas personas que en lugar de ahogarse en ellas, pensando en ellas, ven a sus hijos, ven a sus papás, ven a los pobres, ven las injusticias, ven lo corrupto. Amor propio y entrega es una consecuencia lógica. ¿Cómo sé si alguien está maduro? Bueno, es capaz de nutrir a otros. La corresponsabilidad y la madurez van de la mano. ¿Soy capaz de aportar a otros? O la verdad es que no puedo ni conmigo. Soy una persona que nutre a los demás, o la verdad es que no soy capaz ni siquiera de nutrirme yo. Muchas gracias por acompañarme en esta cápsula. Vive personas con valor. Otra tradición que es muy importante en México es el Día de Muertos, en el cual nosotros tenemos la costumbre o nos han hecho la creencia de que es el día en que nosotros recibimos con los brazos abiertos o tratamos de darle aquel gusto a aquella persona que ya no está con nosotros. Sin embargo, es un día en el que las emociones y los sentimientos están a flor de piel. Sin embargo, en México nosotros colocamos lo que son altares de muertos, en el cual va escalonado con flores típicas, platillos, de manera que ellos puedan venir aquí a la tierra física con nosotros. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes. Hoy voy a platicarles un poco acerca del miedo a la crítica y al rechazo. Este tipo de miedos por lo general pues vienen dando origen ya sea en la infancia o la adolescencia, en etapas pues significativas o en momentos significativos en tu vida. Entonces, si tuviste un rechazo, un abandono o críticas muy negativas, sobre todo de personas muy importantes para ti, pues vas creciendo con esta mentalidad, con esta inseguridad, con esta desconfianza y creyendo que las demás personas con las que te relacionan no te van a apreciar o no te van a aceptar tal cual eres. Entonces, ¿qué pasa?
que entonces quieres cumplir las expectativas de los demás, lo que tú crees que están esperando los demás de ti, y actúas o haces o te comportas o tratas de agradar a los demás a una costa de que tú no estés tan satisfecha con esto o satisfecho con esto. Y también cuando, por ejemplo, te critican, si son críticas muy negativas, pues obviamente también acarrea inseguridad y baja autoestima. Y de repente puedes formarte una película en tu cabeza, y digo película porque pues no necesariamente quiere decir que siempre tu percepción o tu interpretación vaya a ser cierta. Entonces de repente puedes decir, ah, caray, ya me estarán criticando mi manera de actuar o mi manera de hablar, o ya me estarán criticando cómo me estoy vistiendo o mi físico, ¿verdad? Y a veces pues es importante que tengas en cuenta que tú no vales por lo que tengas, por lo que traigas puesto. Tu valía es mucho más adentro, mucho más hacia tu interior, y eso es lo que te debe de importar. ¿Qué hay que hacer para superar este tipo de miedos? Primero que nada, sé consciente de cómo actúas o de qué forma actúas ante estas situaciones, ante estas circunstancias y lo que se produce de esto. Siendo consciente, entonces ya sería el primer paso para avanzar hacia una solución. Trabaja tu autoestima. Recuerda que tu valía no depende de los comentarios o de las opiniones de los demás. Tú eres valiosa o valioso con tus cualidades, tu fortaleza, claro, también con tus limitaciones. Así es que aprende a aceptarte tal cual. Otra cosa también es, no tengas miedo a la crítica o a los rechazos que puedas recibir por ahí. Recuerda que todas las opiniones a veces que queremos recibir no son positivas, pero eso no quiere decir que va a determinar tu valía. En algún momento todos criticamos a alguna persona, a lo mejor no tan fuerte como otras, pero piensa que pues bueno, es respetable la opinión de los demás y lo importante es lo que tú pienses acerca de ti. Trata también de no ser perfeccionista, porque esto te lleva a la frustración. Recuerda, fallar no significa que vales menos. También prueba la realidad. A veces si te quedas con esta interpretación o con esta película que te montaste, puede ser que entonces pues, te sientas frustrado por las situaciones que están pasando o porque creas que te están juzgando, criticando o rechazando. Experimenta a tratar de expresar lo que sientes, lo que percibes, para que te des cuenta si realmente es así como tú lo crees. También aprende a desarrollar tus habilidades sociales con asertividad. Por ejemplo, busca la manera de que cuando te estén criticando, que no necesariamente todas las críticas pues van a ser negativas. Acuérdate que hay que actuar objetivamente y pensar, ay, a lo mejor pues lo dicen más bien para que yo mejore en esto, crezca en esto, pero como una crítica constructiva. Así es que si alguien te dice una crítica negativa, aprende a saber cómo manejarlo sin que esto te afecte. Trata de no engancharte y de tomar lo bueno y de rechazar lo malo, simple y sencillamente recordando que siempre vales más de lo que crees. Así es que espero que pues estos comentarios, estos tips que te doy, te ayuden a superarlo. Siempre piensa en eso. Lo importante es lo que tú creas y no lo que crean los demás de ti. Hasta la próxima. Otra tradición muy importante que cataloga a México es el tequila. Esta se ha vuelto una costumbre ya que siempre está presente en muchos de los eventos o celebraciones que tenemos en México. Es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la destilación o el fermento de una planta denominada agave y se da en varios estados de la República de México como Jalisco, Nayarit, Aguascalientes o Colima, y nos hace pasar un rato agradable y sobre todo un sabor exquisito. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, seminario. ¿Qué tal, Emanuel? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos a menos de un mes
de vivir pues nuestras elecciones, y el día de hoy te quiero hacer unas preguntas para que nosotros como ciudadanos ejerzamos pues un voto responsable. Nosotros como católicos, ¿estamos llamados a ejercer el voto este próximo 6 de junio? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, para responder a esa pregunta que me dices, quiero retomar alguna homilía que el Papa Francisco hacía el 16 de septiembre de 2013, donde decía que nosotros como católicos estamos llamados a entrometernos en la vida política, es decir, a participar en la vida política, el estar informados, y alguna manera en que lo podemos hacer es con nuestro voto, un voto responsable. Por eso es que nosotros como católicos y como ciudadanos tenemos el deber, la obligación de ejercer nuestro voto. De este próximo 6 de junio asistir a las urnas y votar. Mira, Manuel, no sé si nos pudieses compartir algunas recomendaciones que nos pudieses ofrecer para que cuando nos acerquemos pues este próximo 6 de junio a ejercer el voto lo hagamos de una manera muy consciente. Claro, Juan Pablo, mira, antes de darte esas recomendaciones, pues también decirte que las tomamos de la revista de Fragua, de nuestro seminario, la pasada revista. Son 10 recomendaciones que nos dan a nosotros como católicos y como ciudadanos para ejercer un voto responsable. La primera de ellas es identificar cuáles son las facultades y deberes de los puestos por elegir. Es decir, en cada entidad federativa hay puestos muy específicos, identificar cuáles son los que vamos a elegir, cuáles son las funciones que están por elegirse. En segunda recomendación, ir a votar este próximo 6 de junio. Es una recomendación que quizá puede pasar desapercibida, pero es muy importante que tengamos en cuenta que es la manera en que nosotros vamos a participar en la sociedad, eligiendo nuestros gobernantes. Tercera recomendación, conoce las propuestas de cada candidato. Si hasta ese día aún no sabes, no has escuchado, no has visto cuáles son las propuestas de los candidatos, es un buen momento para que te acerques, para que busques en internet, te des la oportunidad de ver en noticieros, en la televisión y ver cuáles son las propuestas que los diferentes candidatos hacen para nuestras comunidades. Como cuarta recomendación, participar con tu familia. Si ya eres una persona mayor de edad, incluso eres padre de familia, invitar a tus hijos que ya son mayores de edad, que pueden ejercer su voto, hacerles conciencia de esto, que estamos llamados y nos invita, como ciudadanos tenemos el deber de votar. Como quinta recomendación, recordar que tu voto es libre y secreto. Por muchas recomendaciones que te den, que nos hablen, que a veces con la misma familia lo dialogues, recuerda que tu voto es personal y solamente tú lo puedes saber. La sexta recomendación, identifica que las propuestas sean viables para tu comunidad y que se puedan realizar. Como séptima recomendación, identifica las dificultades y necesidades de tu comunidad. Esta va muy de la mano con la anterior propuesta. Tú revisa cuáles son las necesidades que tu comunidad tiene y ve que vayan a la par con las propuestas que los candidatos están haciendo, de modo de que esas necesidades que están sean cubiertas por esas propuestas que los candidatos están haciendo. Y también recordarte que vamos a elegir a candidatos y no vamos a elegir partidos, que tú veas cuáles son las propuestas de dicho candidato y votes por ese candidato. Como octava propuesta o recomendación también, sigue al pie los resultados y el cumplimiento de las promesas. Es decir, después de que nos den los resultados de quién será el ganador en las votaciones, nosotros estamos llamados también a exigir, como ciudadanos tenemos el deber de exigir que las propuestas se lleven a cabo, que las propuestas que se hicieron en realidad sean cumplidas. Como novena recomendación, recuerda pedir la luz del Espíritu Santo en este momento de decisión. Si bien nosotros como católicos contamos con la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que guíe nuestras decisiones, esta es una decisión importante para nuestra sociedad. Es bueno que nosotros también pidamos su luz para tomar una buena decisión. Y como última recomendación, recordar que esta decisión no se va a tomar en las urnas, no se va a tomar en ese momento, sino que es bueno que desde tu casa tomes esta decisión. Por eso se dan esas recomendaciones, para que tú en el momento en que llegues a la urna a votar, ya sepas por quién va a ser tu voto. Y no sea en ese momento simplemente a la rápida, sino que sepas, tiene estas promesas, tengo estas necesidades, pedí la luz del Espíritu Santo, adelante, vamos a votar por tal o cual candidato. Pues muchas gracias, Manuel. Esperemos pues que hagamos mucha conciencia acerca de que como ciudadanos estamos llamados pues a ejercer nuestro voto el próximo 6 de junio, y pues que esta decisión particular sea una votación colectiva para que entre todos hagamos una decisión prudente acerca de quienes nos van a representar en el poder. Gracias, Manuel.
Una tradición que se ha vuelto muy importante en México y que sobre todo nos gusta hacerla a los mexicanos es el Día de los Santos Inocentes, ya que es la manera de hacer una pequeña broma sin causar algún conflicto. Así es que si no se la han hecho, recuerde muy bien este día, 28 de diciembre. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a estar hablando de la escasez de agua que últimamente se ha presentado. No es sorpresa que ha faltado bastante agua estos días. Y el día de hoy vamos a estar checando por qué pasa esto, cuáles son las razones y qué consecuencias puede tener. También cómo evitarlo. Empecemos. Primero vamos a ver qué es esto y cómo nos va a afectar a nosotros. Esto, como su nombre indica, es que falta agua y esto pues puede llegar a afectar de distintas maneras. Primero, veamos la escasez y la falta al ambiente que le puede provocar. Sin el agua, el ambiente puede empezar a presentar grandes daños. Por ejemplo, la fauna no puede tomar agua y también si se reduce, esta fauna va a desaparecer. También las plantas, que son la flora, estas no van a tener los nutrientes que vienen del agua y de esta manera van a terminar muriendo. Y todo eso que nosotros necesitamos, poco a poco va a ir desapareciendo. También hay que tomarnos en cuenta a nosotros que necesitamos esa agua día a día. Hay gente que hace un buen uso de esta, hay gente que la desperdicia, y hay gente que, como todos sabemos, no tiene los recursos necesarios para poder alcanzar a tener agua. ¿Cuáles son las causas que esto provoca? Bueno, primero se puede causar gracias a la sequía y las altas temperaturas. ¿Qué es esto? Que ya dijimos, las temperaturas están muy altas. Si las temperaturas crecen y crecen, el agua se va a ir evaporando y va a subir al cielo para formar nubes. Estas nubes, mientras más siguen existiendo y más calor se vaya implementando, entonces no va a haber lluvias. A menos que, pues, Dios quiera que haya una lluvia de vez en cuando, ya que son muy necesarias estos tiempos. También, si el agua se evapora y nunca cae, esto poco a poco va a ir drenando todos los espacios en los que se estén presentando estos problemas. También, con nuestras actitudes, que es a lo siguiente que vamos, vamos a ver cómo el agua puede ir desapareciendo fácilmente. Hay gente que hace bien al estar reutilizando el agua, ya que hay filtros que pueden limpiar esta para volver a ser utilizada después de un uso. Pero también sabemos que hay muchísimas personas que hacen mal uso de estas, dejan que se seque o la desperdician en otros lugares. Para evitar hacer esto, lo que podemos hacer para reutilizarla, si no va a ser para nosotros, bien podemos usarlas para las plantas, ya que estas también necesitan el agua. Y si tenemos un jardín por ahí, una cosecha, lo que sea, podemos echar ahí el agua que ya no necesitemos y que no tengamos un filtro para ella, a menos que sea agua bastante sucia. Esta sí necesitaría un filtro para volver a ser reutilizada. Entonces, ¿qué podemos sacar de este tema? El agua, poquito a poquito, se está drenando. Nosotros tenemos mucho tiempo para arreglar este problema y se puede de distintas maneras. Con lo que quiero llegar a esto es que en estos tiempos utilices la mínima cantidad posible, pero que hagas un muy buen uso de esta. Cuando hayas terminado de tus actividades, asegúrate de por lo menos cerrar bien la llave si terminas de lavar trastes o lavarte las manos, bañarte. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Acción con Valor. En una buena fiesta mexicana no puede faltar lo más importante, esta tradición mexicana que son los mariachis. Ellos son el folclore de México. El número de personas que forman un mariachi puede variar, sin embargo, se distinguen por ir vestidos de charros. Hoy en la actualidad muchísimos cantantes o cantautores han interpretado a través de mariachi, como es Vicente Fernández, Pedro Infante. Sin embargo, una buena fiesta siempre necesita un mariachi. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto como siempre saludándolos a través de este espacio, ANSPAC. Para este mes tenemos un valor muy importante para ir discerniendo, el valor de la corresponsabilidad. ¿Qué es esto? Que mis decisiones afectan a los que me rodean y las decisiones de los demás a su vez también afectan a mi persona. Es una responsabilidad compartida.
Pero para hablarnos de este valor también está con nosotros la señora Carmen Martínez, animadora de ANSPAC. Vamos con ella. Hola, los saludo con mucho gusto por medio de este medio que es San Juan TV. Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la corresponsabilidad, que la misma palabra lo dice, todos somos responsables, ¿verdad? Por ejemplo, en un hogar es donde se aprenden los valores. ¿Y quiénes somos los primeros responsables de enseñar esos valores? Pues los papás. Los papás, con el ejemplo sobre todo. Ahorita en la actualidad, pues la mayoría de las familias pues tienen que salir a trabajar tanto papá como mamá. Y pues se tienen que compartir los trabajos también del hogar. Es muy común ver que el papá pues esté lavando la ropa, lavando trastes, porque pues si todos salimos a trabajar, pues todos tenemos que ser corresponsables con las tareas del hogar. En una ocasión, iba un barco en alta mar y el barco se empieza a hundir y el capitán pues empieza a hablarles a sus compañeros y les dice: oigan, fíjense, está pasando esto, está hundiéndose el barco, ¿qué vamos a hacer? Y pues todos preocupados, buscando la manera de, pues, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí uno compañero, tranquilo, leyendo un libro, y le dice: oye, se está hundiendo el barco. Y él, bien cuenta. Entonces, pues todos preocupados y voltean y pues, él, tranquilo. Entonces uno le va y le dice: oye, ¿qué no te has dado cuenta? El barco se está hundiendo. Y él, muy tranquilo, voltea y les dice: y el barco no es mío. Entonces, puede pasar esto en la vida. Ahorita vemos cómo está cambiando el medio ambiente, cómo vemos que el calentamiento global, la falta del agua, y hay quien dice: ¿y eso? Pues todos vamos en el mismo barco y todos tenemos esa responsabilidad de mejorar nuestra forma de vivir, sobre todo, ¿verdad? De no tirar tanta basura, de pues cuidar el agua, en fin, de todas esas cosas que se están viviendo y pues estamos sufriendo ya las consecuencias. Pero en fin, por ahí también una vez un maestro en África estaba con unos niños y él puso una charola con frutas debajo de un árbol, unas frutas muy, muy apetitosas, y les dice a los niños: el que llegue primero, ese es el dueño de la fruta. Y pues vio que todos los niños se tomaron de la mano y empezaron a correr. Entonces el maestro se quedó impresionado. Se acerca y les dice: oigan, ¿por qué? La fruta era para el que llegara primero. Y uno de ellos contesta, dice: ¿cómo yo me iba a comer la fruta sabiendo que mis hermanos, mis compañeros, tienen hambre? Entonces, yo creo que sí nos hace falta un poquito, ser un poquito más responsables. No creamos que todos tienen las mismas oportunidades, sino que a lo mejor en nuestra misma barrio, en nuestra misma colonia, hay gente que está pasando necesidades, sobre todo en este tiempo de pandemia. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado mucha tristeza, mucho dolor por la pérdida de seres queridos, pero también nos ha dejado muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas, porque nos ha enseñado a que hay gente con más necesidad que nosotros. El otro día una señora le decía: oyes, feliz, la señora dice, ya llegó la vacuna, ya nos podemos ir a vacunar. Y ella dice: yo no me voy a vacunar, porque pues al fin que de algo me tengo que morir. Y le dice la otra señora, dice: oye, pero ¿no te has puesto a pensar que si tú te infectas, antes de que te mueras, dice, vas a infectar a más? Entonces es falta de responsabilidad. Si nos están ofreciendo la vacuna, pues hay que acudir, porque nosotros somos también responsables de las personas que nos rodean. Entonces, pues yo creo que sí es importante que
que nosotros tomemos conciencia de la gran corresponsabilidad que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Entonces, pues ojalá y esto nos haga reflexionar en lo valioso que es este valor. Y pues como todos los valores son importantes, pero sí es importante que nos pongamos a reflexionar que todos somos corresponsables y todos vamos en el mismo barco. Todos vamos, entonces todos tenemos que preocuparnos por este mundo, esta casa común que Dios nos con tanto amor nos regaló. Muchas gracias, Carmen, por esta reflexión que nos compartes. Y seamos responsables de nuestras acciones que afectan a nuestro prójimo. Soy Gema Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. No podía despedirme sin antes hacer mención a otra tradición sumamente importante en México, que es la gastronomía. Es una de las cosas más importantes y que la mayoría de los extranjeros o personas ajenas a México vienen a buscar. Y si tú no te has dado la oportunidad de venir y conocer lo bello que es México, aquí te esperamos, ya que existen una gran variedad de cosas que puedes conocer y disfrutar. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.